A veces hay ciertas partes de nuestro cuerpo que las olvidamos e incluso podemos maltratarlas. Me estoy refiriendo a los codos, a las manos, a las rodillas y a los pies. Muchas veces están resecos, sobre todo los pies que se agrietan, incluso las manos, según qué labores y productos abrasivos que se empleen, pues pueden agrietarse. Hoy traemos un remedio muy eficaz, totalmente natural, sencillísimo de hacer y que viene fenomenal para quitar pues esa piel reseca de las rodillas, de los codos. En las grietas de los pies es muy importante, sobre todo cuando en verano se usan sandalias, y aunque no se usen sandalias también es importantísimo porque muchas veces se calientan y duele la parte del talón. Y las manos, ¿qué les voy a decir? Las manos tenemos que cuidarla muchísimo, así que por favor presten atención que les va a venir muy bien. Hoy traemos una crema de aceite de oliva, limón y miel para piernas, codos resecos y manos y talones agrietados. Todo ello con los productos más saludables para nuestra piel, sin contraindicaciones y respetando a la madre naturaleza. Los vamos a cuidar con una de las recetas más antiguas de la despensa de nuestras abuelas. En un bol pequeño se ponen 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen, el zumo de medio limón y una cucharada de miel. Se bate fuertemente hasta lograr una crema homogénea y suave. Utilizar diariamente hasta lograr el efecto deseado en rodillas, los pies dejándolos secar muy bien o bien retirando el exceso con una gasita empapada en agua tibia. También utilizar como mascarilla para las manos, dejando reposar con más cantidad. Aplicado durante 20 o 30 minutos. Retirar con agua templada, ni fría ni caliente. Estos son remedios y recetas para toda la familia y con productos de nuestra total confianza, los de la naturaleza. Aquí en Salud y Belleza Natural, en este espacio de trucos de belleza, lo que deseamos es justamente llevar hasta ustedes eso, la belleza más natural. Y no me canso de decir, para señoras y para señores, es decir, que los dos tienen que cuidarse. Yo siempre digo que basta con gustarse a uno mismo, pero también es importante gustar a la pareja. Así que ánimo y a seguir nuestros consejos. No olviden que encontrarán muchos más trucos de belleza y muchas más recetas naturales en el canal Salud y Belleza Natural. Nos vemos.